estudiando toda la noche a ver qué me ponían. ¿Ah, sí? Este, se nota que estuviste estudiando. Y este es el mejor. Me encantó. Bueno, pero míremelo, el señor Martín Palermo, una estrella de rock and roll, no, más que un jugador de fútbol, una producción terrible. No, le estamos haciendo honor a un amigo que me prestó el saco, entonces dijiste, lo vamos lo voy a lucir. A poner para la que nota él tiene la cara para salir a la noche con este saco. ¿Vos no? Yo no. Ahora, me da un poco de como cosita sentarme al lado tuyo así hablar sabiendo que valés casi ¿cuánto? 30 palos. No. Es como que, no sé, es como que me da un poco de miedo. Yo por las dudas no te toco. Está bien, la distancia está bien. Todo bien, sin problema. Se vale 30 palos, ¿viste? Mejor me mantengo así. Aleja, ¿qué siento eso de valer tanta plata y salir a la calle? ¿No te da cosa, miedo? No. Lo que pasa es que es mucho quizás el valor que se maneja y ya para la gente, es decir, 30 millones que vale una persona. Es mucho. Un jugador en este caso, es mucho. Pero bueno, yo mantengo de lado todo eso porque no me gusta estar hablando de plata, de sabiendo que quizás momento difícil que está pasando el país. Es como mucho. Pero bueno, uno trata de mantenerse un poco aislado de todo esto. ¿Cómo festejaste el campeonato? No, a la noche después del partido Independiente un poco estaba con bronca, estaba un poco dolido por haber perdido, porque bueno, me tocó errar un penal. ¿Cambió tu festejo el haber perdido contra el Independiente? Sí, no se disfruta de la misma manera. Haber perdido 4-0, después haber perdido el invicto. Pero bueno, uno ya después lo asimila. Después de un par de horitas ya está, dijiste, está bien, perdí un partido. Dura un poco la bronca, pero disfrutando entre nosotros, sí. ¿Y vos estarías dispuesto a hacer así como una especie de striptease de nuevo? ¿Vos festejaste ese gol que te bajaste los pantalones? Costó después que me echara un escándalo toda la semana hablando de que me bajé los pantalones. Muchas expectativas a raíz de que te bajaste los pantalones también. Y era la polémica de la semana en los noticieros. Yo veía que salían a la calle a ver, a hacer encuesta a la gente si estaba bien lo que había hecho, ¿no? Y piensa con todos los problemas que hay hoy en día en el país, que se preocupen por... Quizás fue 2 segundos que... ¿Y qué te llevó a hacer eso? No, es que a veces cuando hago el gol me agarro los pantalones o me agarro la camiseta o... En ese momento se me dio como bajarme, no fue un segundo. Y así no que... lo pensaste, obvio. No, y así que dentro de todo se me dio por tirarme al piso. Qué menos mal. Que vinieron todos mis compañeros. Bueno, qué menos mal que... Sí, no, si que no... Que no fue algo que me bajé los pantalones y me quedé parado saludando, así, ni nada. Por ahí las chicas de la plateo hubieran querido que... No, eso sí es peor. ¿Te gustaría pasar a la Lazio, que te quiere comprar? No voy a seguir mi carrera en Europa, pues queremos los 5 ser porristas de Boca. Y existe la posibilidad, pero hoy en día mi cabeza está puesta en lo que es la Copa América, porque es mi primera, digamos, competencia internacional tan importante, más que nada, bueno, vistiendo la camiseta de la selección argentina, entonces hay que pensar solamente en eso, pero ojalá que, bueno, sea otra de las posibilidades que se puedan llegar a dar en mi carrera. ¿Y te molesta que Boca no te quiera vender afuera? No es algo que esté pensando en que Boca no me va a dejar ir, pienso que es en su momento se valorará el ofrecimiento que sea del club. Quien sea, y Macri pienso que si es para beneficio de uno, de su futuro, no le quiere cortar la carrera a nadie.